Hoy les traigo lo que es un pequeño resumen de Windows 7. Es una versión de Microsoft en línea del sistema operativo producida por Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada para el uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tabletas, notebook y multimedia. El desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de julio de 2009, siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para el 22 de octubre del 2009, junto a su equivalente para servidores Windows Server 2008. En febrero del 2018 tenía una cuota de mercado de 41.51%, fue superado por Windows 10, que ya tenía un 43.95% de cuota del mercado. Características de Windows 7. Incluye varias características nuevas, como mejoras en reconocimiento de escritura a mano, soporte para discos duros, rendimiento mejorado en procesadores multinúcleo, mejor rendimiento de arranque, DirectX y mejoras el núcleo. Interfaz. El equipo de desarrollo de interfaz Rip Ribbon de Microsoft Office 2007 formó parte de la activa en rediseño de algunos programas características de Windows 7. Dicha interfaz se incluyó la herramienta Paint WordPack calculadora. Windows 7 permite ahora la personalización del equipo al guardar temas completos, lo que incluye color de ventana, imágenes incluidas, conjunto de sonido, incluso protector de pantalla. Las anteriores versiones se limitaban simplemente al color de las ventanas. La calculadora, que anteriormente solo disponía de funciones científicas y estándares, en otras versiones desde Windows 95 hasta Windows Vista, ahora incluye funciones propias de programación y de estadística. Además, permite convertir unidades de sistema internacional de unidades y el sistema anglosajón, cálculo entre fechas o de cálculo para hipotecas, alquiler de vehículos, consumo de combustible. Al igual que en las calculadoras reales, guarda la secuencia de operaciones realizadas por el usuario. La barra lateral de Windows, más conocida como Shader Bar, se han eliminado. Ahora los gadgets pueden ubicarse libremente en cualquier lugar del escritorio, ya sea al lado derecho, izquierdo, arriba, abajo, sin contar con la Shader Bar de Microsoft. Recomienda desactivarlo para evitar vulnerabilidades. Reproductor de Windows Media 12 es el nuevo reproductor de multimedia o incluido como estándar en la versión de Windows 7. Además de manejar formatos ajenos a las empresas como MOV, MP4, XBIT y DVI, entre otros, pero los archivos OGG requieren de un codec descargable por separado. Compatibilidad. Las versiones clientes de Windows 7 se lanzaron en versiones para arquitectura 32-bit, 64-bit en las ediciones Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate. No obstante, las versiones servidor de este producto fueron lanzadas exclusivamente para arquitectura 64-bit. Esto significa que las versiones del cliente de 32-bit soportan programas de Windows 16-bit y MS-DOS. Las versiones 64-bit incluidas, todas las versiones del servidor soportan programas tanto de 32 como de 64. Ediciones de Windows 7. Starter. Esta versión de Windows 7 con menos funcionalidades posee una versión incompleta de la interfaz aéreo que no incluye los efectos de transparencia Glass, Flip 3D o pista previa. Home Basic. Versión con más funciones de conectividad, personalización. Además, es la versión de Windows con menos requerimientos, aunque su interfaz seguirá siendo incompleta como la edición Starter. Home Premium. Además de lo anterior, se incluye Windows Media Center, el tema aéreo completo, soporte para múltiples codecs de formatos, archivos multimedia disponibles en canales de venta
minoristas como librerías, tiendas, almacenes de cadena, professional, equivalente a Vista Business, pero ahora incluye todas las funciones de la versión Home Premium, protección de datos con copia de seguridad avanzada, red administrada con soporte para dominios, impresión en red localizada mediante Location Aware Printing y cifrado de archivos. Ultimate añade características de seguridad y protección de datos como BitLocker en discos duros externos e internos, AppLocker, Direct Access, soporte a imágenes virtualizadas de discos duros en formato VHD, Enterprise. Esta edición provee todas las características de Ultimate con características adicionales para asistir con organizaciones IT. Únicamente se vende por volumen bajo contrato empresarial. Microsoft también es la única de derecho a la suscripción de paquetes de optimización de escritorio. Ediciones N. Las ediciones N están disponibles para actualizaciones y nuevas compras de Windows 7 Home Premium, Professional y Ultimate. Las especificaciones son las mismas que sus versiones equivalentes, pero no incluyen software multimedia, codec de audio, codec de video y el reproductor de Windows Media 12. El precio también es el mismo, ya que el reproductor de Windows puede descargarse gratuitamente desde la página de Microsoft. La arquitectura que tiene Windows es 32 bits por 86, 64 bits por 64. La de 32 bits necesita 1 GB de RAM y la de 64 bits 2 GB de RAM. El disco, la capacidad de disco para 32 bits es de 10 GB libre, para 64 bits es de 20 GB libre, lo que es 1 GHz de procesador para ambas arquitecturas. Esto fue todo, dame like y suscríbete a mi canal.